8. Gusanos de maguey. El gusano es la larva de una mariposa que crece en las hojas, pencas y raíces del maguey. Y al igual que los escamoles, este manjar también es considerado uno de los alimentos mexicanos con mayor prestigio. Y no solo en México, sino en la gastronomía internacional. Número 7. Taco de ojo. Sí, y no es para que veas mejor. En realidad, este alimento es uno de los tacos más consumidos. Pero tranquilo, pues no te sirven literalmente el ojo en la tortilla, sino finamente picado para que puedas comerlo sin problema, ya que es una combinación de cartílago con un toque gelatinoso. Número 6. Huitlacoche. Mientras que en el resto del mundo es considerado como repugnante, los mexicanos aprovechamos todo lo que la tierra nos da. El huitlacoche es un claro ejemplo de ello. Además de delicioso, este hongo obtenido del maíz es sumamente nutritivo. Así que, ¿qué más podemos pedirle a la vida si México lo tiene todo? Buen provecho. Número 5. Quesadillas de sesos. No cabe duda que los mexicanos somos unos amantes de los tacos y las quesadillas. Y una prueba clara de ello es que no solo comemos tacos de ojo y de tripita, sino también quesadillas de sesos. Mismas que, aunque podemos disfrutarlas, los médicos recomiendan no comerlas debido a las bacterias encontradas en dicha parte del animal, así como en todos los adentros. Claro, eso sin olvidar el colesterol y toda la grasa. Número 4. Caldo de rata. Indiscutiblemente el más raro de todos nuestros platillos. Se trata de un famoso caldo de rata originario de Zacatecas y el cual es acompañado de verduras como cualquier otro caldo. Pero no se asusten, pues no se trata de una rata de drenaje, sino de una rata de campo cuya higiene y alimentación es sumamente cuidada. Cabe destacar que muchos aseguran que esta tiene varios beneficios, pues cura la cruda, es bueno para la anemia y además es usado por muchos como afrodisíaco. Número 3. Escamoles, o como se le conoce popularmente, caviar mexicano. Los escamoles son larvas de hormiga y es uno de los alimentos más comunes en Guanajuato, Hidalgo, Puebla de Zaragoza y Tlaxcala. Se pueden preparar con cualquier cosa, pero obtenerlos no es nada sencillo, por lo que su precio es sumamente caro. Nada más y nada menos que 200 pesos por 100 gramos. Sí, escuchaste bien, lo que equivaldría a 2000 pesos por un kilo. Número 2. Chapulines. Indiscutiblemente, uno de los alimentos más comunes en Oaxaca y considerados un platillo de la alta cocina mexicana. Aunque no cualquiera se atreve a comer este manjar, estos deliciosos insectos popularmente son cocinados con chile y limón para disfrutarlos a manera de botana, o bien en una salsa y uno que otro guisado. ¡Delicioso! Número 1. Tuétano. Si eres de los que cuida su salud, pero les encanta chupar hasta los huesos, este platillo es ideal para ti. Ya sea en caldo, como botanas, aperitivo, tacos o como se te ocurra, el tuétano es catalogado como una comida exquisita y lo mejor de todo es que esta delicia ayuda a prevenir la demencia. ¿Qué estás esperando? A chupar huesos se ha dicho. Yo soy Tavo Betancourt.